Una madrugada del 2 de noviembre, fecha en la que se rememora a todos los difuntos, se realizaba en la casa de doña Sabina, ubicada en el barrio del Pedregal, los ritos de costumbre con los que en Huaraz se recuerda esta fecha, es decir, la preparación de la mazamorra o el api de calabaza, las guaguas, la chicha de jora, pues según la creencia, se dice que en esta fecha los difuntos vuelven a sus hogares y esperan encontrar todo aquello que en vida fue de su agrado. Don Shanti, vecino de doña Sabina, a quien le gustaba tomar chicha, trago corto o cerveza en la chichería de la tía Carcaya, o si no en la chichería del Socomaño, acostumbraba a llamar a sus amigos para ir con ellos a libar el amargo sabor de las bebidas en plena madrugada. Así es que, luego de compartir brevemente lo ofrecido por doña Sabina, se dirigió a llamar a sus voluntariosos compañeros a la 1 de la madrugada, hora en donde el frío era implacable y donde una luna radiante alumbraba las oscuras calles del Pedregal, el cual se presentaba solitario y silencioso, oyéndose de rato en rato los aullidos de algunos perros como si estuviesen viendo algún alma. Ante el llamado de Don Shanti, sus amigos, cual si fueran a buscar un empleo, salieron apresuradamente de sus casas como si el licor tuviese imán y los estuviera jalando. Ellos no querían desperdiciar ni un minuto, motivados por la tranca que se darían. Camino a la chichería de la tía Carcaya, se encontraron con una mujer sentada fuera de una casa y con la cabeza agachada, vestida con chompa negra, faldón negro y chalina negra. Tenía una larga cabellera castaña y ojos claros, lo que llamó la atención de los amigos, quienes murmuraban: se habrá amanecido tomando seguro. Uno de ellos dijo: está durmiendo seguro, hay que despertarla. Y efectivamente, sacudieron a la señora para que despertara, hablándole de manera normal. Señora, ¿está usted bien?, preguntó Don Shanti. Sí, dijo la señora, he amanecido en un baile. Aunque decía estar bien, la extraña señora se mostraba como mareada y hasta inconsciente. Mientras dialogaba brevemente, Don Shanti, sus otros amigos, vieron que la fulana traía consigo una cartera, sugiriendo a Don Shanti en voz baja: hay que robarle su cartera, Shanti. No, ¿cómo vamos a hacer esas cosas?, respondió Don Shanti. Sí, hay que robarle. Estamos luego angustiados teniendo que pagar el trago, replicó el amigo. Shanti pensó unos segundos, accediendo finalmente a perpetuar el robo a la señora, para lo cual acordaron levantarla y llevarla a un pequeño jirón oscuro donde nadie viera el robo. Luego de haberla subido hasta cierta parte, uno de los amigos metió la mano en la cartera de la mujer, pero su mano traspasó el fondo como si estuviera hueco, sin hallar absolutamente nada. A lo que el amigo dijo: esta vieja no tiene nada, hay que dejarla. Convencidos de su mala suerte, quisieron sentarla nuevamente, notando que el peso y la fuerza de la señora había aumentado un poco. Segundos después de haberla dejado y habiendo dado apenas algunos pasos, los amigos volvieron la vista hacia atrás y vieron a la señora pararse y notar su gran tamaño. Ya no era la mujer que habían visto, sino una enorme y robusta figura de mirada penetrante, boca y dientes enormes, actitud ofensiva. Los amigos sudaban frío al igual que Shanti mientras observaban el incidente sin poder gritar ni moverse, mientras los ladridos y aullidos de los perros ocasionaban una gran bulla, haciendo más tenebroso aquel momento. De pronto, probando sus fuerzas, los amigos cayeron al suelo y arrastrándose intentaron llegar a la avenida de la que se habían desviado, llegando con un tremendo miedo a Gustalandino y logrando ingresar a la parte del jardín. Viendo el guardián del hostal a los intrusos a los cuales creyó ladrones, pretendió llamarles la atención y cuando se disponía a hacerlo, volvió la mirada hacia la puerta y pudo ver el feroz espíritu de la señora, quien dio una ligera
ligera mirada a todos y desapareció. Después de aquel espantoso incidente, Don Shanti y sus amigos llegaron arrastrándose a sus casas al promediar las 4 o 5 de la mañana, hora en la que mucha gente se levantaba para iniciar un día más de trabajo, pudiendo observar el desastroso espectáculo de sus vecinos y diciendo para sí mismos: «¡Pero qué tales borrachos! Vergüenza debería darles de estar andando así». Aquella persona que vieron fue el fantasma de Yana Warmi, una antigua mujer curandera que fue asesinada por estos lares y que, según dicen los lugareños, hasta ahora se presenta.